pasajeros para conocer la impresión de la gente. ¿Qué opina acerca del transporte público en estos momentos? No, esto está fatal, aquí no hay transporte. Después de las 5 de la tarde no funciona, aumentan el pasaje cada momento, no haya cómo transportarse. Estamos aquí hace más de una hora ya esperando y todavía no hemos podido agarrar, aunque sea para hasta el terminal. Han pasado son esos piratas y aparte que va inseguro, te están cobrando 5.000 bolívares ya. Varios autobuses están parados por repuestos que no se consiguen y ahorita lo que hay es poco autobuses trabajando. Eso es fatal para todos, no solamente para el transporte, sino para todos los transportes. Por ejemplo, de Caracas, Mariara, por todo lo que entramos aquí al terminal central de pasajeros, esto es fatal. Las personas de la tercera edad y discapacidad somos los más, como quien dice, afectados con esto. ¿Por qué? Porque no quiero que vaya a pasar como yo le da la gana, nos tratan mal. Soy estudiante, estoy haciendo un curso y yo viajo prácticamente toda la semana. No hay carro, la cabla llega hasta allá, hasta el final, da la vuelta. Puedes estar 4 horas aquí, lo mismo en la bandera. Es horrible. Todo esto es política en contra de Maduro, pero no es en contra de Maduro, es en contra de todo el pueblo. No se pongan a esperar que Maduro se va a ir, porque no, se va a ir porque nosotros mandamos. El pueblo manda y el pueblo va a decir y el pueblo va a ganar. Estoy haciendo este recorrido porque tengo que ir a votar a Puerto Ayacucho. Yo tengo que viajar para San Cristóbal, ya tengo una semana yéndome para San Cristóbal, pero no puedo irme porque el pasaje lo aumentan cada ratico. Son 900 bolívares para San Cristóbal, entonces yo no tengo esa cantidad. Entonces aquí no hay un control de los precios, aquí hacen lo que le da la gana a todo el mundo. Aquí está planteado que nosotros logremos concertar a el sector del transporte privado, al sector del transporte público, a los vendedores de repuestos, a los importadores de repuestos, a los talleres mecánicos, a las empresas que ensamblan autobuses y transportes aquí en Venezuela, al gobierno venezolano, a los sectores organizados del transporte, y busquemos una solución a esta crisis que nos está afectando de manera determinante a todos nosotros. Bueno, dar insumos, tener una empresa que se dedique a dar insumos al transportista. Conchale, que pongan gente aquí primero para controlar el precio del pasaje, porque cobran como les da la gana y lo que les da la gana. Aparte de eso, en efectivo, sabemos la situación tan difícil que está para conseguir efectivo. Se abocan acá, aquí a controlar, a estar, porque si no hay autoridad, la gente hace lo que le da la gana. Personas de la tercera edad desde las 6 de la mañana aguantando hambre, aguantando de todo, porque ellos no quieren habilitar. Y entonces el que habilitan te quiere quitar 400, y si no hay los 400, ¿cómo un pasaje de 200 va a subir a 400 arbitrariamente? Porque ellos quieren. Todas esas inquietudes que nos están ofreciendo los usuarios, pues, y queremos hacérselas llegar a nuestro presidente, camarada Nicolás Maduro, porque como él nos dijo, no me dejen solo, ayúdenme. Aquí estamos nosotros en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Estas cúpulas y mafias del transporte han venido organizándose para parar nuestro transporte, y eso le trae carencia a todos nuestros pasajeros. Nosotros queremos enfocar que vamos a ayudar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Cuente usted con nosotros, presidente, para nosotros poder ofrecerle también ayuda a nuestro pueblo, que lo necesita bastante. Hemos visto nosotros, todos estamos claros de la situación que se encuentra ahora debido a los bloqueos internacionales que nos someten al pueblo de Venezuela. Es un bloqueo que lo que busca es desestabilizar, lo que busca es que el crea colapso social. Pero siempre hay la luz al final del túnel. Nosotros como Federación de Transporte estamos trabajando arduamente al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros como transportes estamos de la mano con nuestro presidente Nicolás Maduro, y que cuente Maduro con nuestro apoyo como Federación de Transporte para que usted volvamos a victoria este 20 de mayo. Nosotros estamos conscientes de la situación que está pasando el sector transporte, pero que también mi Carlos Osorio, ministro de Transporte, junto con el Ejecutivo Nacional, están dando respuesta en el transporte. Si usted se va ahorita a Caucho, aquí en Aragua, ya usted ve que ya muchas unidades están montando su caucho, le están una supervisión que está por el señor Pedro Borca, que es el secretario de Transporte del Estado, que está revisando la unidad y está viendo, ¿verdad?, que le están faltando los insumos, los cauchos, y ellos están dando respuesta, amigo padre. Nosotros sabemos que ya que esto es una guerra que hay, y como guerra un sector de transporte, estamos resistiendo a esta guerra económica que va a través del imperio, pues. Y el gobierno nacional cuente con nosotros y con una línea Serrano Pinto que no va a paralizar su servicio mientras que consiga insumos, costos operativos. Estaremos nosotros dando respuesta a los usuarios en este momento para que no pasen trabajo como muchas partes están pasando
pero son paros técnicos también que hay, paros técnicos que hay. Usted sabe que hay cuestiones que también son importados y son difíciles de conseguir. El caucho 825 ahorita para conseguirlo son cuestos. Una banda, ya eso está por la nube, compadre, pero este pueblo está resistiendo esta guerra económica que hay.